Buenas tardes. Comenzamos con esta mesa continuando con las acciones solidarias que esta federación, esta Real Federación Española de Deportes de Invierno está llevando a cabo. Los asistentes de manera totalmente voluntaria y siempre que estén satisfechos con el contenido podrán hacer alguna aportación al proyecto que está relacionado a la Federación Española con las iniciativas contra el COVID que estamos colaborando con Es Montañas y con Cruz Roja. Mi nombre es Javier Ocaña, yo soy responsable de formación de la Federación Española. Y Franco, tenemos una mesa de lujo con el esquí de fondo y bueno, creo que vamos a aprender bastantes cosas esta tarde. Hola, buenas tardes a todos. Hoy tenemos aquí con nosotros Noel Marcel, licenciado en Ciencias de Educación Física y Deporte. También fue preparador físico del equipo RFEDI en 2011-12. También es esquiador de esquí de fondo, que aún compite. Y tenemos a Carlos Lanes, esquiador de esquí de fondo de la Guardia Civil y también está en el comité de fondo de la RFEDI. Hola. Hola Hola, Franco. Hola, buenas tardes a todos. pues el tema principal de hoy es material de esquí de fondo y también hablaremos también de cómo planificar entrenos y eso del esquí de fondo. Carlos, ¿qué nos puedes contar sobre cantidad de cera que hay que poner stick abajo de un esquí muy blando? Bueno, lo primero, gracias Franco, gracias a todos. Creo que esto es un momento importante de poder compartir experiencias con todos y bueno, vamos al lío para no perdernos en saludos y cosas que no van ahora, ¿no? Pero bueno, si hablamos de esquís, la gran pelea o la gran lucha que tiene la gente es siempre ese stiff, soft o medium que se encuentra en las tiendas o en los sitios que venden esquís, que no vienen detallados como un esquí, cuánto blando, cuánto duro es para el esquiador. Y ahí viene el problema de la cantidad de producto que preguntas tú, ¿no? De decir, bueno, mi esquí es blando, ¿qué cantidad? Bueno, más o menos si tuviéramos la oportunidad de ver con un dinamómetro, que ya en España hay algunos que tienen algunas tiendas, podemos mirar el espesor, que es al final lo importante, la luz que queda con el peso del esquiador, la luz que queda en el puente, ¿vale? Y eso, dependiendo de las pruebas que se han hecho de laboratorio, se calcula que 0,1 milímetro, digamos, una décima parte del milímetro, corresponde a una capa de stick bien aplicada. 0,1, 0,2, eso dependerá de la aplicación y siempre las pruebas son de laboratorio. Entonces, cuando hablamos de stick, lo más importante es tener en cuenta eso, de que cuando hablamos para agarrar con bote o con stick, lo ideal sería una capa corresponde a una luz de 0,1. Vale, No sé si perfecto. esto responde un poco la pregunta, pero más o menos por ahí iría. Tú también puedes aportar o verlo si lo ves más o menos como yo, pero más o menos sería la cantidad adecuada. Sí, nosotros, yo básicamente para elegir un esquí, vamos de clásico y el skating, sea lo que sea, vamos detrás al peso del atleta mismo, ¿vale? Y entonces, antes de medir, como en esquí de fondo hay esquís para nieve mojadas, nieve frías y nieve transformadas, de primero se va a ver qué esquí queremos nosotros. Y entonces vamos a elegir, no sé, hoy queremos un esquí para nieve mojada, ¿no? Y entonces vamos a ver en el qué esquí para nieve mojada queremos, uno más duro, uno más blando, ¿no? Y entonces si queremos un esquí muy blando, pillamos este esquí, para decirte en Salomon es un soft warm, ¿no? De color rojo, ¿no? Y entonces cuando tenemos el esquí vamos a como decía Carlos, con el dinamómetro vamos a medir. En esquí de fondo solitamente se mide con el dinamómetro del 0,0 anterior, ¿vale? O sea, 0,0 es el punto límite máximo donde se puede encerar. Luego viene el 0,1, como decía Carlos, que es una capa de cera de agarre, ¿vale? Hay el 0,2, que se utiliza en clísteres recubiertas. Si hay que meter una clíster debajo y encima se puede poner una capa de stick. O el 03, que es para nieve más mojadas, que es la clíster pura y dura. Vamos. Y entonces, cuando tenemos el esquí, vamos a probar
hay esquiadores que también pueden esquiar en esquí con un 0-2, ¿sabes? Porque es factible, no es nada escrito. Y, Carlos, respecto a los esquís de pelo, el famoso esquí cero, ¿qué nos puedes decir de esto? Bueno, un gran invento, la verdad. Creo que todos estamos de acuerdo que ha facilitado la pelea en las condiciones, principalmente países como España, Italia, Francia, en el que cada vez más hay nieve que se llama nieve primavera o esquiamos con nieves húmedas, que nieva, que se llaman cero por eso, porque la nieve y la temperatura del ambiente ronda los 0 grados, 0, 0 más 1, 0 menos 1, pero lo más importante es que es nieve recién caída y que ese cristal no está tan frío como en condiciones donde no hay humedad. ¿Y qué pasa? Pues ahí está el secreto, ¿no? De poder utilizar un esquí que es muy blando. Digamos, cuando yo era joven, pues no existían los cero, o cuando Franco esquiaba también, o Noel. ¿Qué pasa? Que es un esquí muy blando que con poca carga del esquiador puede hacer contacto. Entonces se saca el pelo. El pelo es un poco como la cera. Hay pelos más gruesos, pelos más finos, que se puede sacar dependiendo del grano de lija que utilicemos. Eso, a más cantidad que elijemos, más como barba, sale más pelo de la suela del esquí. Entonces, pues dependerá un poco también, el espesor dependerá de la capacidad del esquiador, como decía Franco, como la cera. Hay esquiadores que con muy poco pelo pueden agarrar, o esquiadores que necesitan un pelo más grueso porque pues tienen otra capacidad, ¿no? Y yo creo que más o menos ahí está el secreto del tema del pelo. Se mide también como un esquí de clásico porque dependerá mucho saber la cantidad de pelo que en este caso el esquiman tiene que sacar. Y luego también va a depender el grosor de la lija y todo, un poco de la nieve y de las condiciones, ¿no? No se hace de la misma forma siempre el pelo. Eso me imagino que todo el mundo, bueno, pues si hay alguno que se está confundiendo, no tiene nada que ver con el esquí de pieles, que es otra historia. El pelo es lo que hacemos con la lija, ¿no? Aplicándola a un esquí de ceras normales. Y indudablemente puede marcar la diferencia, ¿no? Y Carlos, ¿no? Tiene unos esquís de pelo que le vuelan y cuando le andan, vamos. El esquí de pelo, como decíamos antes, creemos que ha sido un invento, Franco también lo habrá vivido. Creo que es un invento que marca diferencias y muchas carreras se han ganado gracias a tener ese esquí en ese momento, porque si no lo tienes, igual puedes pelear con las ceras todo el día y sale el corredor sin la cera adecuada. Sí, pero yo siempre tenía un dicho, he dicho siempre, un día que corro con un esquí de pelo, el esquimel no es muy bueno, porque es siempre una chera mejor, o casi siempre, ¿vale? Hay que decir que el esquí de pelo o el pelo se hace en condiciones, como ha dicho Carlos, de nieve primaveriles. Y esto es porque el copo de nieve es muy húmedo, ¿no? Y entonces se va a helar, ¿vale? Y para agarrar en estas nieves, solitamente se tendría que utilizar ceras de agarre calientes o medio calientes, y el problema es que se puede crear hielo debajo del esquí, ¿no? Entonces se utiliza este pelo que hiela menos. También hay que decir que en el pelo hay que meter silicona. O productos, ahora hay productos antihielo, ¿vale? Porque también puede helar por esto, porque el copo de nieve es muy húmedo y estamos en condiciones críticas siempre sobre el cero y eso, ¿vale? Condiciones difíciles de encerar, ¿no? Los días de pelo. Sí, exactamente. También también el pelo puede ir bien en algunas condiciones de nieve mojada, pero este es más complicado, vamos. Y Carlos, tú que has hablado de dinamómetro antes, puente duro, puente blando, ¿por qué tipos de nieve? ¿Qué nos puedes decir respecto a esto? A ver, ¿por qué dinamómetros que la gente habla, pero muchas veces no tenemos la oportunidad, ¿no?, de tener uno a nuestro alcance? Hay muchos dinamómetros tipos, ahora hay dinamómetros con control numérico de marcas importantes, son máquinas que nos permiten medir los puentes y saber exactamente lo que decíamos en un principio, ¿no? ¿Cuánto duro o cuánto blando es para un esquiador? Luego, al final, el esquiador es el que elige si te gusta o no. Pero al esquiman, o en este caso, si habláramos de un club y tienes la oportunidad de medir los esquís de tus chavales, te ayuda a saber, porque muchas veces los padres compran dentro del desconocimiento o si se han dejado aconsejar bien, y es muy difícil. Entonces,
los dinamómetros ayudan mucho eso, a determinar exactamente, porque, por ejemplo, si queremos encontrar la diferencia entre un esquí de clister, ¿no?, y un esquí de stick, eso antes se hacía con la mano o lo hacíamos con un papel en el suelo que te ponías al esquiador, lo mirabas y calculabas un poco a ojo. Y ahora la luz, esta luz que se ve, que te queda este espacio de 0,1 que hablamos de décimas de milímetro, te ayudan a comprender que, claro, como decía Franco, si hablamos de un esquí 0,1, 0,2, pues puedes poner una cantidad de producto o usarlo con un producto. Pero cuando hablamos de un esquí de 1,1, de un milímetro de espesor, pues claro, son esquís muy duros que está claro que sirven solo para clister, porque pues no le puedes poner toda la cantidad de producto con stick. También tengo un amigo, como dice Franco, estos dichos en el mundo de los esquimen están, que no hay esquís duros y blandos, hay quien lo sepa encerar bien o mal, eso está claro, pero saber cuánto duro, cuánto blando, creo que coincidiréis conmigo que ayuda al trabajo del esquimen. Y eso es mucho, mucho decir con el poco tiempo que tenéis para trabajar en el momento, ¿no? Sí, eso, Carlos, estoy de acuerdo. Un poco hablando en competición, ¿no?, o en equipos ya de que estén con chicos y chicas que, de competición, pero vamos, a nivel de club, yo he visto muchos esquís muy duros para niños. Y eso sería ya, ese es otro, ese es, habría que distinguir aquí un poco, ¿no?, en competición o alta competición y nivel de base. Pero yo sí que he visto y estoy seguro que muchos de vosotros y los que escucháis que habéis visto, ¿no?, en clubes, pues bueno, que pues que los chavales llegan a querer encerar un esquí que claramente no es adecuado para ellos. Y así es muy difícil encerar y que vayan bien esquiando. Principalmente, yo creo que en esto estaremos de acuerdo, que el clásico, si no hay agarre, no se disfruta. ¿Por qué? Porque es una técnica que requiere mucho del agarre. Entonces, igual trabajamos mucho con los chavales, lo hacemos muy bien, pero esta parte, ¿no?, esta parte del esquiman, aunque un entrenador a veces no tiene tiempo, como en el caso de un equipo nacional, de acceder a un dinamómetro, pero sí por lo menos una prueba de campo como la del papel de toda la vida para saber, porque trabajamos con niños, con jóvenes que muchas veces, pues claro, pesan muy pocos kilos o no tienen fuerza, porque hablamos de peso como si fuera solo una carga y no tienen la fuerza para chafar ese esquí. Entonces creo que el dinamómetro o las pruebas estas que hacíamos en tiempos nos sirven para eso, para ayudarnos a guiar, ¿no? Creo. Claro, y yo de aquí pues un poco animar, si hay alguien que de los que nos escucha que trabaja con chavales, eso sería muy interesante, ¿no? La prueba que ha dicho Carlos del papel, que supongo que todo el mundo la conoce, de poner un folio con el esquiador encima del esquí, eso es básico, cuesta muy poquito tiempo y nos da algo de información. Por supuesto no da la información que un dinamómetro, pero es una buena forma de un punto de partida. Y al principio de cada temporada, cada esquiador debería hacer un marcado del puente. Y eso facilita mucho el trabajo del entrenador, luego. No, sea el nivel, sea el nivel que sea. Sea a nivel de Copa del Mundo o sea a nivel de carreras populares. ¿Nos puedes explicar cómo funciona esto del papel sin dinamómetro? Porque lo damos por cierto, pero igual hay gente que no lo sabe. La prueba del papel consiste en poner un esquiador encima del esquí de clase que utilizar. Y lo que hacemos es, un poco como decía Franco, encontrar ese punto cero por la parte cercana al talón, la parte del final de la fijación, y encontrar el punto cero por delante del pie. Esto nos ayudará a tener esos límites que hablaba Franco en un principio de hasta dónde encerar por detrás y hasta dónde encerar por delante. Luego, una adaptación que yo hice fue pues, encontrar una superficie muy plana, porque también eso es un tema, que la superficie no tiene que flexar, porque tú te pones encima del esquí, pero si lo hacéis encima de una madera o de alguna superficie blanda, la superficie da error al papel. Y una cosa que es barata, que yo me la compré a título personal por tener, para saber ese espesor sin tener un dinamómetro, son unas galgas que se usan en ingeniería o en arquitectura, que son para medir espesores. Y en vez de usar un papel como yo usaba, o luego meter cartón o meter dos papeles, pues utilizas estas galgas que más o menos te pueden dar un dato más acertado para el trabajo con chavales. Eso es básicamente es el mismo funcionamiento que el dinamómetro, pero un poco casero. Pero yo esto, alguna vez que me han pedido consejo a un chico o algunas familias para comprar un esquí, yo lo he propuesto hacer hasta en una tienda antes de comprar los esquís y siempre han...
de una forma u otra lo hemos hecho, ¿no? Quiero decir que esto se puede hacer en cualquier sitio. En cual, lo que ha dicho Carlos, en cualquier superficie plana, sea un suelo o hasta encima de una mesa, lo hemos hecho en alguna ocasión, se puede hacer perfectamente, vamos. Sí, hay que decir que ahora todas las marcas de esquís, más o menos, aparte de decir si este es esquí para nieve mojada, para esquí caliente o qué esquí es, ya tienen las medidas puestas en el esquí, o sea que no se puede ir tan lejos. Si yo peso 40 kilos, ya está puesto que este esquí es para 40 o para 60 o para 80, más o menos. No estará el puente medio correcto, exacto, pero el esquí para tu peso es más o menos. Y luego sí, si Franco, ir a pero... medir el peso, Eso, yo creo que también eso es más fácil que sea más ajustado a la realidad en esquís de gama muy alta, ¿no? O la gama de competición. Pero en gamas inferiores, sobre todo para categorías inferiores, tampoco está tan no son tan ajustadas las marcas que creo que vienen de fábrica. Y ahí que igual es más importante para los chicos. Vale, perfecto. Pues ahora, ya que tenemos aquí Noel... Hablamos un poco también, luego volvemos a hablar de material, un poco de planificación de entrenamientos. Tú que has trabajado también con RFI hace años. ¿Cómo gestionar las cargas en una planificación por nuestro deporte, por el esquí de fondo? Vale, bueno, eso la verdad es que... sería un discurso un poco diferente si estuviéramos hablando de una esquiadora o un esquiador que estuviera en Copa del Mundo o alguien pues, a nivel de clubes, ¿no? La verdad es que el enfoque tiene que ser muy diferente. Si estamos hablando a nivel de club, a nivel de base, pues bueno, hay que seguir una serie de principios, los principios de entrenamiento, que es sobre todo la progresión, ¿no? Y la individualización. Y un principio que a mí me gusta mucho, que siempre hay que proponer a los deportistas la mínima carga que suponga una adaptación. O sea, si mi esquiador va a mejorar entrenando, yo no sé, 6 horas a la semana, pues me quedo ahí. No le propongo hacer 10 horas a la semana. Siempre hay que ir pues de lo básico al avanzado y controlando mucho... este tema, ¿no? El no proponer cargas que sean demasiado exigentes para los esquiadores jóvenes. Luego, por supuesto, a nivel de competición es otra historia, ¿no? El otro día hablamos, lo que hablabais con Brit, con la Noruega, ¿no? Que pues, todas las horas que se pueden llevar a entrenar. Y lo que sí que es importante es, luego si nos da tiempo al final de la charla, veremos unas diapositivas que he preparado. Pero lo que sí que es importante es el control de esa carga. Y el control de esa carga en esquí se puede hacer de muchas formas, pero lo más ajustado y lo que a nivel internacional se está haciendo es controlar el tiempo, las horas. Porque al final los esquiadores hacemos muchos deportes, ¿no? Pues corremos, hacemos cacos por el monte, bici, roller, y la única forma de tener un poco un control es con el volumen, se controla con las horas de entrenamiento y la intensidad, lo más adecuado es el control con la frecuencia cardíaca. Y es muy importante llevar un control y llevar un seguimiento de lo que hacen nuestros deportistas pues por dos temas. Porque la única para hacer una planificación es ir a buscar un objetivo de el máximo rendimiento en algún punto determinado de la temporada. Y para eso necesitamos hacer una planificación previa. Pero luego, sobre todo también, pues para ver si lo que estamos haciendo y proponiendo a nuestros deportistas funciona o no funciona, la única forma es registrar todo y analizar todo. Una vez pasada... a ver si hemos conseguido el objetivo o no y por qué lo hemos conseguido o no lo hemos conseguido. Si no llevamos un registro de esas cargas, volumen, intensidad, pues va a ser muy complicado el que podamos mejorar de un año a otro con nuestros deportistas. Noel, una pregunta. ¿Qué opinas tú de los vatios? En esquí de fondo está muy complicado porque hay muchas variables, es difícil de medir, pero mira, el ciclismo se basa todo en vatios. ¿Qué opinas de los vatios en esquí de fondo? ¿En un futuro será posible? O... Pues yo estoy convencido de que va a salir material. Y de hecho hay pruebas. Algún estudio, alguna prueba con el material se ha hecho, se está haciendo y indudablemente en algún punto u otro alguna marca lo va a sacar. Porque técnicamente no es tan complejo ponerle una galga de medición de potencia a la base de una fijación.
hay plantillas que miden vatio, que miden la potencia que se puede hacer, que una plantilla que se puede meter una bota. Tienen algunos problemas todavía técnicamente. Lo mismo en un bastón. En un bastón, entre la empuñadura y la caña, se puede meter una galga que mida la potencia. Hay problemas, ¿no? Pues lo que flexa la caña, los materiales, todavía hay cosas que se tienen que mejorar. Antes o después saldrá. Y bueno, hay máquinas, ¿no? Como todos conocemos, creo que la Arcolina o el Skier o otras tantas marcas que bah, casi todos los de Copa del Mundo están entrenando y ahí se puede hacer un trabajo de controlado por la potencia perfectamente. Y en ciclismo, que yo también he entrenado ciclistas y triatletas, no es de la noche al día el control del entrenamiento, lo que se puede hacer con medición de vatios o medición de potencia y sin medición. Al final es un control mucho más objetivo lo que puedes hacer si controlas la potencia que realizan los deportistas. No sé cómo lo verás, Carlos. Pues mira, eso que preguntaba Franco es una buena pregunta. Creo que, vamos, estoy de acuerdo totalmente con lo que dice Noel y creo que todos sabemos que va a surgir una manera de medirlo más exacta, pero una vivencia propia fue poder tener con el equipo en Colorado la oportunidad de usar el tapiz rodante. ¿Por qué? Porque no eran medir vatios, pero tú sabías que se repetían las condiciones. Entonces es al final lo que a mí me sirvió como gran experiencia porque usábamos el test, lo hacíamos sobre el tapiz y se medía si las personas estaban bien sobre el tapiz. Luego íbamos a la pista, pero claro, la pista, como bien sabéis, bien sabe Franco, Noel, todos en el mundo del esquí de fondo, hoy nieva, hoy una nieve más rápida, hay tantas variables que eso es muy relativo, pero al corredor era muy objetivo, le gustaba mucho el tapiz rodante en roller esquí. Yo creo que así como decías la Ercolina o la Skier, estas máquinas que ahora miden un poco más acertado y te dan un valor aproximado a cómo te encuentras, creo que han abierto una puerta a la parte científica de estudiar a la gente, porque si no es muy complicado. Claro, un puerto de montaña ya empieza la variable, ¿no? El viento, la velocidad, la fricción en el suelo, el rozamiento del roller, ese roller que funcione igual, no sabemos. En cambio, la verdad que las pruebas de laboratorio, he visto que Franco también trabaja con ellas, con los chavales que tienen su equipo, creo que hoy día lo veo como lo más aproximado a lo que decía Noel, ¿no, Franco? Un poco a este apoyo científico a poder seguirles de una manera más acertada a los corredores. Sí, no, yo también estoy... Son años que voy detrás a esto de los vatios por el esquí de fondo, porque al final... sería la forma más fácil de controlar los entrenos, pero como hemos dicho es muy muy complicado, sobre todo en invierno, porque tú no puedes decirle a un atleta tienes que hacerme esta subida a tots vatios, porque no es lo mismo si hace menos 10 grados, si la nieve es muy fría o si la nieve es mojada, ¿sabes? Pero bueno, yo supongo que en los años todo llegará como llegará. Noel, volumen y intensidad en el esquí de fondo. ¿Nos puedes explicar algo? Sí, pues podríamos estar muchas horas, ¿no?, hablando de esto. Indudablemente son los dos componentes de cualquier programa de entrenamiento, el volumen y la intensidad. El otro día hablasteis algo ya de horas, ¿no? Y la verdad es que es envidiable ver cómo la Federación Noruega tiene súper estipulado las recomendaciones que hacen de tanto de volumen como tipo de entrenamiento que hacen en cada edad. Esto se hace en muchos deportes y es un poco cómo deberíamos trabajar. Mucha variabilidad existe sobre esto también, según un poco los entrenadores. Un poco las tendencias en todos los deportes en general y en esquí también en particular es pues hace unos años se trabajaba grandes volúmenes. O sea, hace 20, 30 años se ha trabajado unos volúmenes impresionantes. En los últimos años se ha visto que con lo que el trabajo de intensidad pues tiene muchísima importancia, eso todo el mundo lo sabía, pero se le está dando un poco más de peso. Y una razón de esto es un poco el cambio de visión de este deporte. Si abrimos un libro de entrenamiento clásico, el esquí de fondo es el ejemplo de deporte cíclico, aeróbico, de resistencia. Esos son los libros clásicos, que aún ahora vamos a una biblioteca, lo cogemos y aún existe esto, ¿no? Y todos tenemos, o hay gente que todavía lo tiene mucho en la cabeza.
Pero no es así. El deporte, el esquí de fondo es un deporte intermitente. Un deporte intermitente que tienes periodos de una intensidad brutal, como una subida corta, muy dura, y luego un periodo cortito de recuperación. O sea, es todo el rato intensidades muy altas, recuperaciones, intensidades muy altas, recuperaciones. Entonces, depende también un poco de la altura de la vida deportiva del deportista. Por supuesto, en categorías base hay que primar sobre todo los volúmenes, sin hacer volúmenes demasiado altos, pero la intensidad hay que controlarla mucho y ser muy cuidadosos con esto. Y si estamos ya con algún deportista que busca rendimiento deportivo, es cuando hay que introducir el trabajo de intensidad fuerte o potente, ¿no? Pero vamos, y de esto pues hay que mezclar muchas, son muchas variables a tener en cuenta, pero un poco lo que hemos dicho, sobre todo lo que es más base, primar el volumen, y ya cuando ya se busca rendimiento deportivo es cuando hay que empezar a hacer trabajos de intensidad. Y ahí es donde también de un entrenador a otro puede haber más variabilidad. Seguro que en volumen o trabajos que requieran un poco más, que signifiquen un poco más trabajo de volumen, cualquier entrenador es muy parecido, pero en la propuesta de la intensidad, ahí es donde están las diferencias entre unas escuelas de entrenadores y otras, digamos, o una visión de un entrenador u otro. Vale, perfecto. Pues a ver si nos queda un poco de tiempo al final, volvemos a este tema que es muy interesante para todos. Vale. Carlos, hablamos un poco de Rolesquí, cómo desde el comité de fondo también estamos empujando para que este deporte también tenga su espacio en el futuro, en España también. Cuéntanos algo, ruedas rápidas o lentas, ¿cuáles recomiendas para simular más el gesto técnico del fondista? Vamos. Bueno, como bien has dicho, sabes que bien de primera mano que estamos tú, yo y todos los que estamos en el comité, como la RFEDIC, así como muchas federaciones regionales trabajando, porque estamos convencidos que el roller ski tiene un gran potencial en España. No solo en España, sino que cada vez vemos otro cambio de este deporte, que antes era un medio de entrenamiento y ahora hay cada vez más carreras en verano. Así es el hecho de la cantidad de eventos que vemos en Noruega, de una magnitud que todos soñamos, ¿no? El Blink Festival o este otro evento que hacen en Sandnes, con unos presupuestos y unas carreras. Y la verdad, rueda rápida, rueda lenta, es un poco, si hablamos de la técnica del esquí de fondo, creo que todos coincidimos en que la rueda rápida es espectacular, tiene un gesto técnico a unas altas velocidades, pero no simula tanto, si comparamos las velocidades desarrolladas con una rueda rápida y con esquí de fondo, es muy, muy grande la diferencia. Entonces, está claro que si hablamos de técnica de desarrollo, y más que nada un punto y un factor que en el cual incidimos todos es la seguridad, la rueda lenta nos ayuda a mejorar técnicamente y luego nos permite trabajar con chavales en un gesto más cercano al esquí de fondo, tiene más transferencia, digamos, ¿no? Se transfiere más. En cambio, la rueda rápida, pues ya entras en que necesitas una subida, siempre necesitas estar en subida, en llano. De normal cualquier persona va a ir a una alta velocidad y eso genera que hay un cambio técnico muy importante y luego hay un gran factor que para mí creo que todos vamos a estar siempre de acuerdo, que con chavales entra mucho peligro en juego. Entonces, hasta te cambia la técnica porque igual estás más pendiente de no caer que de hacer bien lo que quieres hacer. Es verdad que cuando trabajamos con muy pequeñitos, la rueda rápida ayuda. ¿Por qué? Porque, claro, igual no tienen la fuerza suficiente para poder ir con rueda lenta. Entonces, sí que es verdad que cuando hablamos de por debajo de categoría junior o under 18, la rueda rápida ayuda a que puedan trabajar. Pero cuanto se pueda, yo soy de la idea de trabajar porque te ayuda en la técnica y más que nada eso, el factor de riesgo se disminuye de una manera muy grande. Yo más que nada, Carlos, un poco de experiencia que tengo es... Una rueda lenta y hacer un puerto no es optimal. Vamos, claro, un puerto tienes que hacerlo con una rueda rápida porque si no... Cambia el gesto, cambia la implicación muscular, cambia mucho. Exactamente. Y luego, si vas en pistas de roller, que a ver si en España también en el futuro podremos conseguir alguna pista de roller,
en pista de rola sí que estás obligado a ir con ruedas lentas, vamos, pues si no... Claro. Pues... Luego este trabajo, que Franco y Noel saben también, ¿no? Que un puerto en roller es un trabajo muy bueno de volumen, un trabajo aeróbico increíble. Pero claro, si le ponemos la rueda rápida, igual el chaval o el corredor tiene que hacer solo un paso, porque no puede cambiar ese paso, porque no se lo permite el medio que le estamos dando para que entrene. Entonces, es verdad lo que dice Franco, que puerto y rueda lenta hay que tener cuidado, porque el trabajo que se puede hacer es muy diferente. Sí, yo soy un poco, totalmente de acuerdo. Un apunte, que todos hemos hecho, creo que muchísimos puertos con rueda lenta, con rueda rápida, y es un trabajo perfecto, pero también hay que tener en cuenta que es un trabajo que es muy diferente a cuando esquiamos, a cuando competimos, ¿no? Porque puedes estar una hora y cuarto, una hora y media, dos horas subiendo un puerto, pero se parece, es muy distinto al esquí de fondo. Por eso, bueno, eso sí que subir un puerto se convierte en un deporte totalmente cíclico, aeróbico, muy continuo, y el esquí de fondo es subida y recupero bajado. Me aprieto subiendo y... Un poco lo que decía Franco, ¿no? Y agregando a lo que dice Noel, yo creo que ahora mismo, por eso un poco lo que acotaba Franco es esta ilusión que tenemos por asfaltar un circuito, porque ahora tenemos un deporte intermitente, como bien has dicho, Noel, de alta intensidad, y la verdad que lo que menos necesitamos es un puerto, necesitamos más eso, subidas de 30, de 40, de un minuto, a poder hacer esa manifestación de consumo de oxígeno, de velocidad, de fuerza, de potencia, y no tanto poner de manifiesto en una subida de una hora y media qué capacidad tenemos en subirla, ¿no? Eso para la pretemporada... E incluso para el principio de la pretemporada es perfecto, pero luego ya creo que hay que ir a buscar entrenamientos un poco más específicos. Si estamos hablando en alta competición, ¿no? O en competición, ¿no? En rendimiento. Tú, Franco, con Jaume, por ejemplo, un chaval muy especialista o con muy buenas cualidades para la velocidad que ha demostrado en los sprints, ¿cómo lo hacéis en este tema en particular? Bueno, yo, para decirte, en el esquí trabajamos, cuando están en casa, trabajan exclusivamente en puertos o en los llanos que tienen por ahí, pero hemos tocado también muchas pistas de roller, muchas. Hemos hecho una concentración entera en Obertilla, que en Austria, en pista de roller. Y también que no se hacía antes, cuando se iba a glaciar. Bueno, antes igual no se hacía porque no se tenía roller lenta. Esto hay que decir la verdad, y no se podía ir en pistas. Claro, claro. Yo me recuerdo una vez que JJ Gutiérrez casi se mata en Ramsau con un par de roller rápidos. Pero tocamos mucho pista de roller, tocamos casi mucho. Ramsau también, un sitio optimal, pista muy buena. Mucho, tocamos, pista de roller tocamos mucho, sí. Carlos. Velocidad de rodaje de los roller ski. ¿Qué nos cuentas? Importante saber que gran error, ¿no? Que cometemos a la hora de comprar o de buscar esa rueda rápida o esa rueda lenta es los compuestos. No vamos a hacer una tesis porque sería hablar de algo que no importará mucho, pero sí que saber un poco que de ruedas lentas a rueda rápida lo que cambia mucho es los compuestos, y esos son los que marcan la velocidad de una rueda. Estamos todos hablando, ¿no? Es que si el AVE 11, 20, 40, el rodamiento mantiene la velocidad. Esto, os digo, hablo un poco a grosso modo, ¿no? Así. Pero lo importante aquí es el rebote de la rueda, y el rebote de la rueda tiene que ver con el compuesto. Tenemos el caucho natural, el caucho sintético, el uretano, y el poliuretano. Y este poliuretano, esta rueda de poliuretano de alta intensidad que se llama, es ese que se emplea en ruedas de colores que vemos por ahí, que adquieren los corredores para la Copa del Mundo. Estas pruebas de velocidad que vemos de 200 metros son unas ruedas con un rebote muy grande, y ahí pues ya pues cada corredor un poco como los esquís. Hay gente que lleva una dureza u otra dureza de compuesto, que es un poco como las ruedas de los coches, ¿no? Pero sí que es importante saber que las ruedas rápidas, el material con que se está empleando hoy día, tanto en patín en línea como en patinaje de velocidad o en roller ski, es poliuretano de alta densidad. Y es ese rebote de este material el que da esta sensación de velocidad y de desarrollo de tanta velocidad. No así, por ejemplo, el caso del uretano y el caucho natural o sintético, ¿no? Que es el que se emplea o se ve de color negro en las ruedas lentas. Perfecto. De esto que nos has hablado ahora, que es muy interesante,
Ruedas, básicamente. Yo quiero comprarme un par de roller ski para utilizarlo lo más tiempo posible. ¿Qué ruedas se desgastan menos? A ver, por desgaste, el uretano es el que más dura. Las ruedas de uretano son las que más duran. Luego vendría el caucho y luego vendría el poliuretano. Pero también tiene que ver mucho, y esto sí que hay que hacer hincapié cuando hablemos con alguien que nos pida este consejo, es dónde vas a entrenar. ¿Por qué? Porque en llano, el asfalto, la temperatura del lugar, por ejemplo, en España tenemos una temperatura de asfalto, en el norte de Italia otra, pero en Noruega otra. Entonces, joder, es que mis ruedas compradas en marca X en España me han durado tanto y en Noruega duran tanto. Claro, hay que ver la temperatura también del asfalto, el asfalto, las condiciones, cuántos kilómetros de llano haces, cuántos de subida. Y yo creo que eso es a rasgos generales. La tabla sería poliuretano, caucho y la que más dura de todas, el uretano. Las ruedas de uretano tienen una durabilidad tremenda. Se utiliza en muchos, se utiliza en la obra, se utiliza como freno de los muelles, de los ascensores, tiene una capacidad tremenda. Entonces, pero claro, el coste de una rueda de uretano no es la misma que una de caucho sintético, por ejemplo, ¿no? Hablamos de más del doble. Y ahí está un poco el equilibrio, que muchas veces para chavales igual, que no hacen tantos kilómetros, con una de caucho sintético nos vale. Ya, aquí también hay que decir que muchas ruedas se desgastan muy rápido y las vamos a utilizar hasta lo último, entonces sí que es peligroso porque es como los coches al final, hay que estar cuidados con esto. Una cosa importante, Franco, que no tenemos muchas veces el hábito, pero la verdad que después de muchos años he aprendido de que el primer día, el otro día compartía una foto porque estaba como cuando hace 5 años con mi hija pequeña lo hacía también, intento siempre el primer día desmontarlos, porque nunca se sabe, son muchos meses parados en casa, a veces los tenemos en el trastero, en sitios de humedad, los rodamientos se rompen, mismamente puedes encontrar rajas en las ruedas que no habías visto del final de temporada pasada, y eso vemos luego verdaderos accidentes, que es por no cuidar el material, y no tanto porque el material no sea adecuado, sino porque intentamos, como dice Franco, apurar y estirar, y la seguridad en el asfalto hay que tener mucho cuidado. Vale, gracias, Carlos. Noel, ya que te tenemos aún aquí, hemos hablado antes que el esquí de fondo ha tenido en los últimos, yo creo, en los últimos 10, un poco más de 10 años, una gran evolución, gesto técnico y de todo. Yo creo que esta evolución ha ido un poco detrás de la fuerza. Porque como os he dicho antes, yo me recuerdo cuando yo competía hace 2000 y años anteriores, la fuerza no se tocaba mucho, ¿no? Entonces mucha gente, o casi todos los atletas eran atletas de atletismo, o sea, fuerza de brazos no había muchísima, y si vamos a ver ahora un prototipo de atleta, son unos bichotes, vamos. Tal cual. Y también mujeres. Sí. Explícanos un poco tema fuerza. Tema fuerza. Bueno, pues indudablemente este ha sido uno de los grandes cambios, un poco igual con el con la importancia que se le da también al trabajo de intensidad, y van muy relacionados las dos cosas, porque el hecho de las características que tiene el esquí, lo que hemos dicho, que es un deporte intermitente, que tiene subidas más o menos cortas y con periodos de recuperación, pues permite que hasta los campeones y campeonas del mundo de 30 y 50 kilómetros tengan un tren superior súper desarrollado, ¿no? Una de mis clases en la universidad empiezo con una foto que seguro que habéis visto todos, la de Lebkov y Chernusov corriendo sin camiseta, ¿no? Y les pregunto a los alumnos, ¿de qué deporte hacen estos señores? Les digo, crossfit, lucha, nada, bueno. Pues campeón de olímpico de 50 kilómetros, ¿no? Que es algo impensable si lo comparas con cualquier otro deporte. Entonces, esos requerimientos de fuerza hacen que haya que hacer un trabajo de fuerza muy avanzado. Si hablamos en competición, estamos hablando de trabajo de fuerza muy importante, de fuerza máxima, fuerza hipertrofia, trabajo de potencia, la velocidad es algo fundamental. Siempre hacer el gesto en una velocidad de ejecución parecida al gesto técnico, que en cualquier deporte es un gesto rápido. Y bueno, un poco la forma de ordenar esto sería pues en pretemporada o cuando estamos trabajando
pues eso, desde mitad de pretemporada hasta el final, pues hacer trabajos importantes de hipertrofia y de fuerza máxima. Eso es básicamente es trabajo con cargas muy altas, ¿sí? Y luego, pues conforme se van acercando las competiciones, hay que ir a buscar más el gesto rápido, trabajo de potencia y de velocidad. Lo mismo, esto da para muchas horas de hablar, pero es un aspecto súper importante el trabajo de la fuerza. Y como tú dices, además hubo un estudio, no sé si en los Juegos de Sochi, que comparaban los sistemas de entrenamiento de todas las naciones. En resistencia, todos los países entrenaban prácticamente igual. Eso ha cambiado muy poco en los últimos 30 años. Pero había grandes diferencias entre cómo cada país, cada sistema deportivo, trabajaba la fuerza. Y porque también es algo que se está estudiando mucho en todos los deportes, en el deporte en general, en el rendimiento, y está evolucionando mucho el conocimiento sobre la fuerza. Pero vamos, para mí, trabajo de fuerza tanto en el gimnasio como fuerza aplicada al gesto, que también es igual de importante, es algo fundamental. Y muy importante incluso desde edades base, ¿eh? No, está claro que hay que adecuarlo, no vas a hacer un trabajo de hipertrofia o fuerza máxima en edades base, pero hay que introducirlo desde pequeñitos. Con 12, 13 años se puede hacer un trabajo de fuerza adaptado y controlado, por supuesto, pero es muy importante para un futuro esquiador, esquiadora. ¿Tú crees que también es muy importante que a edades aún más pequeñas de enseñarlos lo que es la fuerza? O sea, ir en el gimnasio y hacerlos ver lo que es sin peso, pero que vean cómo se trabaja, ¿sabes? Sí. Que lo hagan sin peso. Absolutamente, vamos, para mí es imprescindible ese tipo de trabajo. Hay una serie de mitos relacionados con la fuerza que, bueno, pues que si a nosotros nos lo decían cuando éramos jóvenes, pero aún... Pequeño. Aún existen, ¿no? Y en la calle un poco todavía se escucha, ¿no? Que si llevas a una niña o un niño al gimnasio, es que no va a crecer o que va a tener distintos problemas. Y para nada, al revés. Si se hace bien y se hace controlado, y si desde pequeño, como tú dices, Franco, se les enseña el gesto, son todos beneficios. No solo para el deporte, sino para la vida en general. Pero para el deporte es algo absolutamente imprescindible. El trabajo de fuerza desde pequeños. Y no hay que pensar que solo se puede hacer con una barra con 20 kilos en cada lado. Hay muchos tipos, ahora hay muchísimo material que nos sirve, pues gomas, elásticos, sobrecargas, escaleras, que, es decir, que ahí ya también interviene mucho y depende mucho del nivel del esquiador y de la edad y la capacidad de los entrenadores de adaptar este tipo de trabajo con estos esquiadores. Pero vamos, perfectamente desde el principio que se ponen a esquiar, se puede empezar a hacer trabajo de fuerza. Al final es un deporte más de fuerza que de resistencia cíclico clásico. Eso en los libros, en los próximos libros, dentro de 10 años, saldrá categorizado, pues eso, potencia. De otra manera. Fuerza, potencia e intermitencia. No... Cuando hice el máster, esta pregunta se la hice a José Vadillo. Digo, ¿qué hacemos con este deporte, el esquí de fondo y tal? Y estaba José Antonio Calvet. Y la verdad que es una persona que en el esquí de fondo aquí en España la gente no lo sabe, pero está muy vinculada en pruebas. Ahora acaba de publicar una esta semana pasada con el profesor Chris Holmer de Suecia. Y la verdad que él me lo respondió muy rápido. Y dijo, Carlos, de un punto al otro llega el que más rápido va. No el que tenga el mejor motor diésel, sino que el que llega más rápido. Entonces, buscar ir rápido es tener fuerza. Luego habrá aplicada a cada deporte, pero parece que ser deportista de resistencia o que una persona que tenga resistencia no pueda tener fuerza. Y no, es todo lo contrario. Hay que no dejar de lado la fuerza porque los beneficios todavía no están demostrados del todo de cuánto aporta a los deportes de resistencia. Bueno, pero hay muchos estudios que están desarrollando y están relacionando con el rendimiento deportivo en deportes de resistencia, tanto en ciclismo como en kayak o cualquier deporte de remo, en esquí de fondo también, en corredores de montaña, se correlaciona mejor el rendimiento con la potencia y fuerza máxima, tanto de tren inferior como de tren superior, que el consumo de oxígeno u otros parámetros que han sido clásicos en estos deportes, ¿no? Parecía que hace 10-15 años
pues si no tenías un consumo de oxígeno de más de 75, pues igual no ibas a llegar a ningún sitio. Indudablemente es muy importante un consumo de oxígeno, eso es indudable, nadie va a decir que no, pero que hay estudios que están haciendo que se relaciona más con el rendimiento la fuerza, la potencia. Tienes un porcentaje, no sé, yo trabajo con 5 niveles de intensidad más la fuerza. ¿Tienes un porcentaje de trabajo por edad? ¿Lo tienes estudiado un poco esto? ¿De qué te refieres? No, o sea, 90% L1, L2, 4% L3, 5% L4, porcentaje de intensidades en un año, vamos, en una temporada de entrenos. Mira, ¿tienes algún estudio por ahí? Te voy a poner un estudio muy chulo. A ver, decirme si se ve bien. ¿Lo veis bien, el PowerPoint? Sí. Vale, pues mira, bueno, si nos da tiempo lo voy a comentar esto, pero fíjate, esto es un poco un estudio, esto es una infografía de un estudio y, bueno, como veis, es como el entrenamiento típico por semanas de un World Class, ¿no? Copa del Mundo del equipo noruego. Y esto es un poco todo lo que trabajan en preparación, lo que sería una pretemporada y en previo competición. Y si os fijáis, pues aquí lo distinguen un poco lo que se lleva a trabajar en intensidades, lo que aparece en rojo, y lo que el trabajo de fuerza naranja, o trabajos un poco más de aeróbicos, digamos, o de resistencia en verde. Para que os hagáis una idea, ¿no? Lo que se llega a trabajar hasta 4 días de intensidad en pretemporada, 4 días en periodo de competición. Se trabaja muchísimo. Como porcentajes como tal, como dices, eso es muy difícil, Franco, generalizar, porque hay que adaptarlo mucho al nivel de cada esquiador o esquiadora y de las edades. Tenemos aquí otra diapositiva, si me deja pasar. La anterior. Esto, si se ve bien, espero que se vea bien, también es un poco aquí sí que dividen el... Bueno, esto es la vida deportiva de Marit Björgen, ¿vale? Este estudio es un estudio publicado y esto es una infografía también del mismo autor que el de antes. Y un poco cómo llegan a trabajar. Primero, pues bueno, llama la atención las horas que llega a entrenar cada año. Cada barrita de estas es una temporada. Está incluida la que se quedó embarazada, ¿vale? Aquí, si lo veis. Que si os fijáis, el año que se quedó embarazada entrenó 700 horas. Bueno, pues aquí indica un poco lo que ellos han dividido en high, moderate, o sea, en alto, alta intensidad, intensidad moderada y baja intensidad. Y si te fijas, básicamente en su vida deportiva ha hecho trabajo de muy alta intensidad y de baja intensidad. Y fuerza, que además fuerza en los últimos años ha ido incrementando, ¿no? La barrita morada, que es la de fuerza, cada año la ha ido incrementando más hasta que se quedó embarazada. Pero un poco pues para ver un poco cómo se puede trabajar. Y bueno, de estos estudios hay, la verdad es que hay varios. Estos son muy representativos porque son de esquí de alto nivel en Noruega. Pero pues eso, un poco generalizar en porcentajes así es complicado. Es complicado porque depende mucho del nivel y de las edades. ¿No, Carlos? ¿Cómo lo ves tú? Sí, sí. Es decir, no se pueden dar recetas para que todo el mundo lo pueda aplicar con sus deportistas, porque... Es la intensidad, creo que estamos de acuerdo que es importante y hay que medirla, pero es como decía Noel, y creo que todos estamos de acuerdo, que dependerá del grupo de edad, del nivel, no es lo mismo un atleta, como hablamos, de Marit Björgen, del más alto nivel, y habría que ver todo a lo largo de su carrera y todo, las cantidades, pero yo soy cuenta más que nada como control porque es peligrosa y hay que tener mucho cuidado. También pasa con el volumen, pero el riesgo con la intensidad y con muchos otros factores que hay que cuidar mucho. Efectivamente, un poco hay que entender un poco la planificación, un poco, pues bueno, la tenía aquí la primera diapositiva, ¿no? Es como un arco. Cuanto más tensas el arco, más lejos llega la flecha. Pero tienes el riesgo de que se parta, ¿no? El arco o la cuerda, y es lo que no queremos nunca como entrenadores, ¿sí? Entonces, en cuanto a intensidad, hay dos franjas muy importantes. Un trabajo muy importante será a la intensidad de un umbral anaeróbico, que para eso tenemos que hacer una prueba de laboratorio, una prueba de esfuerzo, saber
en qué intensidad está trabajando el umbral nuestros deportistas, porque eso, hay que hacer un trabajo muy importante en esa franja, y luego son máximas intensidades, como lo que hemos visto que en el caso de Mari Bjorn, ¿no? Incluso series, yo qué sé, hay series clásicas, ¿no? Tanto de 4 minutos, de 30 segundos, pero a máxima intensidad. Carlos, volvemos a una última pregunta sobre roller ski, que dado que estamos en temporada de roller ski y a ver si lanzamos algo de guapo por ahí. Roller ski, ¿clásico patinador o los dos, si tienes que elegir uno? Personalmente, clásico. Personalmente, si tengo que elegir como gesto técnico, y quitándome a mí, porque a mí me gusta, creo que por los años que tengo me gusta más el clásico, porque empecé haciendo clásico, como gesto técnico lo veo que tiene más transferencia y utiliza mejor, digamos, el gesto técnico del esquiador, el patinador, porque en clásico hay un tema, y es que tú agarras siempre, y eso lo cambia todo. Es verdad que puedes cambiar dónde poner la rueda de agarre, si la pones delante parece que simula un poco mejor lo de la cera, pero al final agarras siempre, no hay un conflicto, no hay un problema de cargar el peso, entonces cambia un poco ese gesto porque relaja la parte del tren inferior, como no pasa esquiando, ¿no? Pero en patinador, la verdad que ves, por ejemplo, a Pellegrino o ves a Clevo, mismamente cuando existía o seguía corriendo Peter Northug y veías un gesto técnico muy parecido patinando a cuando él esquiaba, y la verdad que creo que todos estaremos de acuerdo que si lo centramos desde un punto de vista biomecánico, tiene mucha más transferencia el patinar con rueda lenta en patinador a esquiar. Se le ve muy que la gente esquía o lo hace casi igual. No sé si estaréis vosotros de acuerdo, pero yo lo veo así. En cambio, en clásico, así no, cuando veo ahora la modalidad double pulling o el empuja, ¿no?, que llamamos en España, que la verdad que sí que tiene mucha transferencia en roller ski a esquiar. Ahí sí que podemos decir se simila o es casi igual lo que se hace, pero no podemos decir lo mismo cuando pasamos al stable o al paso alterno en clásico. Exactamente. En clásico los trabajos de técnica en roller ski tampoco no son tan fiables, porque como has dicho tú, hay siempre agarre, y si tú tienes siempre agarre no te vas a esforzar para que haya este agarre, vamos. Lo que hay que decir en beneficio del clásico es que si yo voy en un puerto, a hacer un puerto con skis con roller de clásico, para tema tráficos es bastante más seguro que ir patinando, vamos. Sí, totalmente de acuerdo, sí. Y con jóvenes, más. Más todavía, claro. Entonces, si vas en una pista chiclave, como tenemos muchas en España, es muy divertido el patinado, en serio. Vale, perfecto. Pues creo que no se va a acabar el tiempo. Voy a controlar si tenemos alguna respuesta, preguntas, pero como habéis estado bastante claros, yo os voy a dar las gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti, gracias al RFEDI, y la verdad que ojalá esta iniciativa ayude en el proyecto este de apoyar en esta situación tan complicada que hemos vivido, estamos viviendo, y ojalá pongamos nuestro granito de arena con esta charla, ¿no? Sí, muchas gracias por la invitación y enhorabuena a la Federación por esta iniciativa que, bueno, como ha dicho Carlos, que ojalá sirva para ayudar. Muy bien, Carlos, Noel, Franco, un lujo de mesa, absolutamente. Habéis comentado los tipos de esquí, preparación física, los simuladores, la ayuda real que están aportando. La rueda, el roller esquí, la rueda rápida, lenta, pero sobre todo el compuesto, que fantástico lo que has comentado, Carlos, de el rebote, lo importante que es el rebote, ¿no? Y lo que busca el corredor, el deportista, ¿no? Y sobre todo la importancia, Noel y Carlos, de la fuerza, ¿no? La fuerza, el cambio tan importante que está dando en el esquí de fondo. Y esa fuerza, potencia, intensidad y sobre todo lo que habéis hablado de clásico o patinador, cada uno tiene vuestro punto de vista. Pues muchísimas gracias, sobre todo por compartir con nosotros vuestro tiempo en estas charlas. Bueno, pues ya sabéis por lo que se están haciendo. Y bueno, pues gracias a vosotros por vuestro tiempo, vuestro conocimiento.
y nos vemos pronto. Espero que muy pronto, y que el esquí de fondo vaya tomando lo que necesita, que es esa visibilidad mayor que esperemos la tengamos gracias a vuestra participación y sobre todo al público que nos está viendo. Muchísimas gracias. Gracias, Javi. Bueno, muchas gracias. Adiós. Chao. Hasta luego.